El caso conmocionó a toda la región. Marlene Matamala, joven de 23 años, embarazada de 5 meses, fue encontrada entre matorrales en las lomas de San Andrés. El presunto autor ya está confeso, detenido y formalizado. Este viernes, autoridades llegaron hasta el juzgado de garantía de Concepción para presentar una querella por homicidio contra el responsable. Y hemos presentado una querella por homicidio calificado con ensañamiento y alevosía para apoyar el proceso y para sancionar y buscar la sanción más dura contra este tipo de crimen. La familia también recibirá ayuda y apoyo psicológico por parte del CERNAM. De todas maneras, la familia ha estado atendida también por el Centro de la Mujer de Concepción, donde se le ofreció apoyo psicosocial a través del Centro de Atención a Víctimas para poder efectivamente tener una reparación psicológica y poder llevar de la mejor forma este proceso judicial que se viene. Un crimen que sigue generando impacto, sobre todo los niños que encontraron el cuerpo de Marlene. Están con psicólogos, los niños empezaron a tomar fotografías con su celular del cuerpo, los padres obviamente tuvieron que borrar todas las fotografías, es terrible. Mientras que Luis Veloso, detenido por el macabro hecho, quedó en prisión preventiva por los 4 meses que dure la investigación. ¿De prensa respecto a las cuales se va a incierta?